protagonistas en Toco y Me Voy. Minutos. Continuamos en Toco y Me Voy. Hace algunos días hablábamos del gran presente del pádel de Mendoza, que quedó ratificado una vez más en el Mundial de Las Vegas, con muy buenas actuaciones del deporte de nuestra provincia en territorio norteamericano. ¿Cómo es el caso de Marcelo Daúd, que ha llevado a la provincia de Mendoza a lo más alto del pádel a nivel global en este Mundial de Las Vegas, donde se coronó subcampeón, vistiendo los colores de Argentina junto a Néstor Chufo? Gracias a Dios tenemos la posibilidad de dialogar con él para hablar del presente del pádel en nuestra provincia y, por supuesto, la expectativa centrada en el desarrollo de un deporte que está teniendo un crecimiento notable en los últimos años en cuanto a infraestructura y en cuanto a la calidad de sus atletas. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Antes que nada, felicitaciones verdaderamente por lo realizado en Las Vegas. Muchas gracias, sí, la verdad, muy contentos. Pudimos participar en el Mundial Senior de Pádel, en donde Mendoza, bueno, junto a Germán conmigo, estuvo bien representada y pudimos obtener buenos resultados, así que felices. Bueno, y aparte los rivales que se dieron, lamentablemente no se pudo dar con España, claramente con otro respaldo, con otra infraestructura que tiene el pueblo español en cuanto al acompañamiento del deporte, siendo aquí en la Argentina un deporte amateur. Pero ¿cómo te sentiste vos a medida que iban pasando los rivales y cómo te ibas ilusionando con la posibilidad de integrar un podio? Mira, la verdad que al principio... las selecciones, las europeas, muy bien, nos sorprendieron. España ya sabíamos que era el gran candidato junto con nosotros, pero nos sorprendió mucho Francia, Suecia, Bélgica, Italia mismo, en donde yo jugamos, en el caso mío, jugué contra Francia y jugué contra Portugal, otro de los países, en donde hemos visto una notable crecimiento, dado, bueno, están apostando mucho al pádel en nuestra estructura, la gente se está dedicando a jugar al pádel, o sea, es su trabajo, entonces, bueno, eso se ve un poco reflejado en los resultados. Nosotros a principio, a medida que íbamos avanzando, obviamente se va complicando un poco más el cuadro, pero bueno, tenemos esa garra argentina, sí. ¿Viste? Eso que nos hace diferentes, sí, y bueno, sí. Por suerte pudimos llegar a la final contra España, de bueno, caímos, pero caímos bien, digamos, compitiendo, que es lo que nos está contento. Es esa garra que se ve demostrada en cada disciplina, no solamente en lo deportivo, en lo cultural, en lo socioeconómico, en esto de siempre ponerle ese tilde distintivo por encima del resto, pero se necesita también un acompañamiento, ¿no? Me imagino que en base a eso también giran las políticas deportivas. Exactamente, sí. A ver, nosotros, como vos lo mencionaste bien, es amateur acá, yo doy clases de pádel, pero bueno, uno va con una preparación un poco más tranquila a estas competencias, y si bien cuando, en el caso mío, me enteré que me convocaron, me puse a entrenar a full, como que dejé un par de cosas, viste, de lado, como las clases, y bueno, nos pusimos para llegar a tono a la competencia, porque es un mundial que no se juega todos los días. Y la verdad, bueno, nos fue muy bien, y pudimos llegar a la final con buenos rendimientos, y lo que te digo yo, compitiendo y estando a la altura de lo que fue la competencia, que fue excelente en los Estados Unidos. Y la verdad, bueno, tenemos esa garra, esa fuerza que ante la adversidad, viste, el argentino siempre está compitiendo. Lógico. Marcelo, ¿qué te pasa a vos con el deporte desde tus comienzos y hoy como un profesor, como un docente del pádel en la provincia? ¿Qué pasa con los más jóvenes y qué pasa con el deporte que pasó por un periodo de explosión en la década del 90, después cayó, después se reflota, hay muchos chicos que están practicando la actividad? Probablemente algunos, después de lo que fue la pandemia, siendo uno de los deportes que se mantuvo también en actividad. ¿A vos qué te pasa como profesor y cómo está la realidad hoy del deporte? Lo hablábamos hace algunos días también con Germán Buenanueva en torno a esto, ¿no? De la necesidad de más respaldo, de más constancia. Pero hoy con los chicos y dando clases, a vos como profesor, ¿qué realidad se puede hablar del pádel en Mendoza? Mira, hoy en día un profesor para vivir del pádel acá tenés que dar mínimo 12 horas por día de clase. Hoy el pádel está en un auge que es
terriblemente bueno, y yo creo que ya llegó para quedarse, a diferencia de lo que fue en los años 90. ¿Por qué? Porque si bien han cambiado, por ejemplo, cambió las canchas, ya las canchas en las que se jugó antes ya no se juega más, ahora se juega sobre una alfombra, sobre y con vidrios en las paredes. También hay un circuito que se juega en España, que es el World Padel Tour, que la gente ahora tiene donde mirar y donde espejarse, en donde ver una meta, que antes eso no estaba muy difundido. Y también, la pandemia, entre todo lo malo que dejó, que fue casi todo malo, al pádel lo revivió, porque fue uno de los pocos deportes que se autorizaron para volver, dado que se jugaba entre cuatro personas, al aire libre. Entonces, bueno, fue todo un combo perfecto, donde yo le daba clases de pádel hasta chicos que eran rugby. O sea, todo el mundo quería jugar al pádel. Y por suerte, esa gente que probó por primera vez, que no lo conocía, le picó el bicho, como se dice, y se quedó. Y hoy en día, desde agosto del 2020 hasta la fecha, en Mendoza solo se han inaugurado 140 canchas de pádel. O sea, algo impensado. Y hoy en día, en España, en Argentina, es el segundo deporte más practicado después del fútbol. Así que nada, se dice. La realidad hoy es todo para crecer. Hay que seguir con las clases, hay que seguir con la difusión. Por eso agradezco esto, que es importante, y que la gente... y que los estados, los municipios, el estado apoyen al deporte, que los sponsors apoyen, porque es la única forma de que esto pueda seguir creciendo, y que lo que nosotros hicimos ahora, que fue ir al mundial con escasos recursos, los que vengan atrás nuestro van a ir con más recursos, con más preparación y obtener mejores resultados. Y algo que también es muy importante, por más torneos, por más campeonatos, fuera de micrófono me dijiste que tuviste la posibilidad de dialogar con el presidente de la Asociación de Pádel Argentino, con la APA. ¿Qué novedades se pueden llegar a venir para Mendoza como representativo a nivel nacional en la organización de certámenes, de torneos que involucren cada vez a más deportistas? Exactamente, mira, justamente ese era el otro punto importantísimo. Hace 3 meses hubo un cambio dirigencial en la APA, de la Asociación de Pádel Argentino, que hoy en día está presidida por Santiago Brito, en donde tuve la chance de charlar con él ahora en Las Vegas, y la verdad que el proyecto que tiene es fantástico y está cambiando algo que lo agarró en muy mala forma. Entonces ahora está poniéndole todo a los menores para armar un buen semillero a nivel país. Es más, el 22 de este mes en Mendoza hay un selectivo de menores para el Panamericano. Entonces, bueno, todo eso que hay que sembrar y que regar en el corto plazo va a dar su fruto. Es más, y ahí no puedo hablar mucho, pero si se dan ciertas cosas, capaz que Mendoza tenga una fecha de un torneo muy importante que se juega a nivel mundial. Pero bueno, están todavía en las tratativas. Pero buenísimo, porque ya es un paso enorme en el desarrollo y en las formativas, ¿no? Si ya tenés un selectivo para un Panamericano y se le apuesta al torneo, bueno, se van a sumar más clubes que mejoren las instalaciones, la infraestructura. Se necesita más acompañamiento, y acá tenemos que hacer un mea culpa también desde la difusión mediática, ¿no? Esto de que necesitan ustedes ese acompañamiento lógico a partir del desarrollo y la formación y no a partir de los resultados, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aparte, como yo le comentaba, tuve, por ejemplo, el viernes la chance de que me junté con Chapeta, Federico, que me recibió. Digo, apoyen al deporte, porque el deporte incluye, saca chicos de la calle, es una apuesta que hay que hacer en estos tiempos, viste, están tan duro, y qué mejor que nuestro ejemplo sirva. Ya, en el caso mío, yo tengo un trabajo de 10 horas por día, entreno, doy clases, y se puede. Entonces hay que llegar con ese mensaje a la mayor gente posible, que eso es importante, el apoyo de los gobiernos, tanto provincial, municipal, de las casas de deporte, de los sponsors, que apoyen, porque si nosotros con todo ese esfuerzo pudimos llegar a la final y competir en un mundial contra países que estaban hiper preparados, que se dedican solamente a dar clases, y competimos, si ponemos un poquito más, vamos a tener mejores resultados.
Bueno, y ojalá que esto se replique en todas las instituciones, que sigan apostando por el pádel, porque reitero, es un deporte muy competitivo, es un deporte que cada vez tiene más adeptos y claramente es necesario de esto, ¿no? De más políticas dirigenciales y que más gente se sume al proyecto. La intención es seguir trabajando también dentro del selectivo argentino, Marcelo, seguir entrenando y pensando en futuras competencias a nivel nacional o internacional. Sí, sí, totalmente. Mira, ahora el próximo mundial es dentro de 2 años. Que, a ver, esto fue es una expresión de deseo. Ojalá se haga en Argentina. Ojalá, hay tratativas. Y sí, van a haber panamericanos, van a haber sudamericanos, competencia local. Así que bueno, vamos a estar ahí expectante a todo eso para poder seguir estando al máximo nivel hasta que el cuerpo lo diga, ¿viste? Pero bueno, lógico, por suerte hoy estamos sanos, estamos bien y nada más lindo que representar a Mendoza y a la Argentina en competencias tan importantes. A ver, yo no tengo memoria que un seleccionado hayan sido convocados 2 mendocinos. Entonces nada, creo que son cosas para mantenerlas, para seguirlas y para que no se muera, digamos, en el tiempo. Claro que sí. Marcelo, un placer, sinceramente, reiteradas felicitaciones por esta obtención del subcampeonato del mundo, ni más ni menos, y que sigan los éxitos y que siga el desarrollo del pádel aquí en Mendoza. Muchas gracias por la nota, por la difusión y a disposición para lo que quieran, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo.